Yo soy Juan Gabriel Vázquez, novelista, traductor, periodista, soy colombiano y tendré 50 años el año que viene. Está en tratos y retratos un joven escritor colombiano, Juan Gabriel Vázquez. Vamos a hablar de su novela Volver la vista atrás. Ha recibido el premio de novela Mario Vargas Llosa y pronto recibirá el premio al mejor libro extranjero en Francia. 2022. Juan Gabriel Vázquez, querido Juan Gabriel, ¿cómo ha sido tu proceso, tu aprendizaje del oficio del escritor, del novelista? ¿Cómo expresaste tal vez en el cuento? Yo he escrito siempre, Silvia, desde que era niño. Esto es parte de mi manera de relacionarme con el mundo. Eso comienza por razones muy misteriosas, siempre me parece. Yo creo que uno comienza a escribir, a, a jugar con papel, como decía Stevenson, eh, porque ha sido antes lector, porque la lectura se ha convertido en algo importante, eh, es un lugar importante de nuestras vidas, una manera importante de, de darle sentido al mundo eh, o de buscar refugio. Eh, y en algún momento damos ese salto de, de pasar de ser lectores a a tratar de hacer lo que tanto placer nos ha dado. Y el momento definitivo, yo creo, es cuando cambiamos la forma de leer y dejamos de leer para para meternos en la historia, para conocer a, a estos personajes, para, para para sentir esas emociones que nos da la lectura y comenzamos a leer para averiguar cómo está escrito el libro para averiguar cómo está montado un párrafo, para averiguar por qué el porqué de las decisiones técnicas que ha tomado un novelista. Cuando hacemos ese cambio, cuando empezamos a leer de esa manera, ya me parece que somos irremediablemente escritores. Estamos leyendo de una manera interesada, de una manera explotadora en el mejor de los sentidos, tratando de, de Utilizar los libros que nos gustan como minas, minas de conocimientos, de los cuales sacamos lecciones para poder montar nuestros propios libros. A mí, ese momento me llegó con 20 años, más o menos, a través de una relación de muchos años con, con dos generaciones en particular: con el boom latinoamericano y con la generación de novela inglesa de entreguerras. Joyce, Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, um, y los latinoamericanos, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, eh, Cortázar, y los que ellos, los que esta generación arrastró, que fueron, por ejemplo, Borges, Bonetti estos novelistas fueron los que me, me marcaron a mí, los que determinaron esta, esta vocación, en cierto sentido. Um, y a partir de ahí, pues el trabajo de un novelista es simplemente tratar de ensanchar la caja de herramientas con las con la que construimos nuestros libros, ensancharla lo más posible y hacer que en ella quepan las lecciones más diversas de, la, de las tradiciones y de las novelas y de los libros más diversos que se pueda. Eh, y así tratar entonces de construir los nuestros. Basándonos en tu novela, ¿cuál es? La expectativa de quienes consiguen escapar de la guerra. Mira, la novela quiere ser muchas cosas, muchas cosas todas alrededor de, de la experiencia mmm, de esos años convulsos, no de los años de, de, de movimientos revolucionarios en Latinoamérica, pero antes de eso, de los años de la guerra civil en España. Mmm, y quiere ser una reflexión sobre cómo se heredan, de alguna manera, los los mitos del heroísmo, los mitos mmm, eh, los, los mitos de la de la rebeldía. Eh. Hay un momento en que Sergio decide entrar a la guerrilla colombiana con 19 años, y a mí siempre me interesó darme cuenta de que cuando él cuenta este momento, él cree que eh, tomó la decisión, o creía en ese momento, que tomó la decisión de manera completamente autónoma. Y a mí me parecía darme cuenta de que esto no era cierto, de que en esa decisión tan importante también estaban presentes otras fuerzas que eran fuerzas del pasado. Por ejemplo, eh, la presencia de un tío abuelo que había sido una especie de héroe de la aviación republicana durante la guerra civil um, y cuya figura de héroe pesaba mucho sobre las decisiones que tomaba el resto de la familia. También la idea de que su padre, con 15 años, viviendo en República Dominicana, hubiera tenido que eh, robar eh, algunas pastillas de una farmacia para alimentarse porque la familia pasaba por, por hambre. Um, todo eso, esos momentos ocurridos mucho antes de que Sergio naciera, de alguna manera condicionan y moldean sus decisiones cuando es adulto. Y a mí esto me ha interesado siempre muchísimo. La ilusión de que tomamos decisiones de manera autónoma, pero en realidad lo que estamos haciendo también es recibir el legado de cosas que ocurrieron muchos años atrás, incluso muchos años atrás de que naciéramos. Eso es lo que Thomas Mann en algún momento llama el pozo del pasado. Eh, los, los mitos, las tradiciones, eh, las figuras mitológicas de una familia, las historias que se cuentan en la familia van moldeando nuestras vidas presentes, incluso si es no estamos muy conscientes de, de ellas. Y, y explorar, explorar ese, esa, esos funcionamientos ocultos de nuestra conciencia, eh, me parece que es una de las cosas más útiles que hacen las novelas a veces. Juan Gabriel, ¿se puede sanar el pasado para tener un mejor presente, un mejor futuro? Yo creo que se puede iluminar el pasado um, y que más bien lo que me atrevería a asegurar es que lo contrario, la oscuridad en el pasado, el desconocimiento del pasado, la ignorancia del pasado, sí tienen consecuencias graves en nuestra posibilidad de, de ir hacia adelante. Um, el pasado tiene esa, esa característica tan rara, que es que solo existe cuando lo contamos, solo existen relatos, los relatos de los historiadores, los relatos del periodismo, que nos cuentan, aunque nos hablen del presente, nos cuentan sobre lo que ya ha ocurrido. Y la novela, desde luego, es uno de los, de los lugares donde recuperamos el pasado qué significa esto que eh, el pasado se convierte en un territorio en disputa porque hay muchas muchas narraciones que tratan de contarlo y una de esas narraciones es el poder político para mí el tener el poder político en algún momento no es más que tener la posibilidad de imponer un relato sobre el pasado a una sociedad y yo creo que la novela es ese lugar donde nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, mmm, vindicamos nuestro derecho a, a contar nuestro propio, nuestro propio pasado, nuestra, eh, nuestro derecho a disentir del relato que nos presenta el poder, nuestro derecho a decir eso no ocurrió así o eso habría podido ocurrir de otra forma mmm, o, o ese es un relato incompleto o es un relato mentiroso, que es una experiencia que tenemos con mucha frecuencia en Latinoamérica, ¿no? que el relato oficial miente o distorsiona y es en la literatura en donde muchas veces encontramos cierta forma de la verdad. Entonces yo creo que eh, el conocimiento a través de nuestras narraciones, de nuestras ficciones, de nuestra historiografía, de nuestro periodismo, el conocimiento eh, de lo de lo ocurrido sí es fundamental para poder seguir adelante, ¿no? Para poder avanzar como sociedades, pero me temo que esto también es verdad de los individuos. Hablaste de haber podido entrar en la mente de tus personajes. ¿Te costó trabajo? Bueno, me pareció que es lo que hace un novelista. Eh, mi, mi intención o más bien la distancia que tomé de ellos creo que no fue distinta de la distancia que tomé cuando eh, inventé un personaje completamente imaginado como el caricaturista de una novela que se llama las reputaciones um, o como Antonio Yamara que es el personaje que narra el ruido de las cosas al caer en esos en esas novelas se trató de invadir, por decirlo así, la conciencia, eh, la sensibilidad, las emociones, el punto de vista de una persona que no soy yo. Y en ese sentido, eh, mi relación con el personaje Sergio Cabrera, con el personaje de su hermana, fue exactamente igual. Se trató de utilizar ese este talento tan maravilloso que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de imaginar el mundo desde el punto de vista de otro y que parece que ahora no está muy de moda y que no utilizamos con mucha frecuencia y, eh, y más bien nos negamos a eso nos negamos al esfuerzo de, de imaginación que es ver el mundo en desde el punto de vista de otra persona pero eso es lo que hacen las novelas y eso es lo que hacen los novelistas y, y lo que yo hice en ese sentido pues fue eh, abandonar mis mis convicciones mi lugar en el mundo para meterme en la conciencia de estos personajes y tratar de entenderlos desde dentro, de mirar el mundo que ellos miraban desde cada punto de su evolución, eh, desde la niñez hasta la vida adulta, pasando por la adolescencia y llegando hasta la madurez del momento presente. Ver el mundo a través de, esas, de esa transformación, meterme en sus cabezas y en sus sensibilidades para verlo a través de ese punto de vista, es lo que hace un novelista y fue lo que yo trato de hacer. Por lo que estás diciendo, un novelista es prácticamente un director de personajes, un actor también, porque hasta cuando se trata de una Madame Bovary, pues el escritor dice, yo soy Madame Bovary, ¿podrías hacer tu drama? podría ser dramaturgo. Yo creo que todas estas formas que hemos um, inventado en los seres humanos para explorar el mundo a través de, de eso que Milan Kundera llamaba los egos experimentales, que son los personajes. Um, todo eso implica, por una parte siempre, el abandono de lo que somos para asumir el punto de vista de otro. Pero siempre esos personajes acaban teniendo una parte de la experiencia, del conocimiento, de las coordenadas vitales de la persona que los inventa. Es inevitable que sea así. Eh, lo, lo que nos admira del genio de Shakespeare, por ejemplo, es... Eh, la, la manera tan completa como desaparece de sus personajes no sabemos eh, ni, ni después de estudiar eh, con microscopio la obra de shakespeare no sabemos quién era él no sabemos todavía si era no sabemos con certeza quiero decir si era católico o protestante eh, no sabemos de sus convicciones no sabemos de sus de sus uh, ideas mm. Sabemos perfectamente quién era el rey Lear. Conocemos a Hamlet mejor de lo que se conoce el mismo. Yo creo que eso es lo que eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos los, los creadores, desde luego, con grandes con grandes esfuerzos y, y, y sin acercarnos nunca a la obra de estos de estos maestros. ¿Y actor te hubiera gustado ser o no? Yo admiro mucho el, el arte de un actor. Y creo que en algún sentido un novelista tiene un lado histriónico, porque escribir una novela es, entre muchas otras cosas, para mí, inventar una, una voz. Y, y esa voz es distinta de la voz que cuenta otro libro. Yo creo que mi narrador en Los Informantes habla con un tono, con una música, con un ademán que es distinto del narrador del ruido de las cosas al caer y del narrador de la forma de las ruinas y de la voz en tercera persona de volver la vista atrás. Y esa, esa invención de una, de una persona en el, en el sentido original de la palabra, ¿no? de máscara, la invención, la invención de una máscara que hacemos cuando escribimos una novela, que es la primera de las invenciones, la primera de las creaciones de un novelista, es el narrador. Eh, eso se parece mucho al trabajo que hace un actor. Y desde luego que yo me lo tomo en ese sentido. Ahora que estás en Inglaterra. ¿Cómo encuentras el mundo de ese gran imperio que fue y ahora comienza una nueva era con ellos al morir la reina Isabel? ¿Cómo te sientes y cómo los miras más que otra cosa? Sí, ¿Cómo ves el sí. mundo inglés? Sí, bueno, mira que mi llegada, llevo aquí un par de meses más o menos, y mi estadía aquí ha coincidido con estos momentos. Terriblemente críticos de, de, de primeros ministros y primeras ministras que entran y salen por puertas giratorias, y un país con una tradición eh, eh, tremendamente sólida de democracia, de repente se ve con dos eh, mandatarios eh, en línea que no han sido elegidos en elecciones, ¿no? Aquí han sido elegidos por sus propios partidos, como si esto fuera una democracia de un solo partido. Eh, yo creo que esto ha lanzado a la democracia británica a una crisis y sobre todo a un desprestigio, en cierto sentido, eh, que no se veía desde finales de la Segunda Guerra, desde las crisis de, la, de finales de la Segunda Guerra. Eh, y así lo sienten ellos, además. Mm, lo que he visto es eso, es una... Una nación, toda la gente con la que hablo está de acuerdo con eso, una nación que ya no sabe muy bien qué es, que está pasando por un momento de mucha incertidumbre, de mucha desconfianza en sí misma, sí. Uh, pero, pero claro, es, es, es una democracia con una tradición tan fuerte y de una solidez, de una solidez tan clara que, que esto, esto es un un accidente, podemos esperar, es un accidente del que se van a recuperar. Lo que sí es empieza a ser evidente para muchos es que el Brexit fue un gran error. Fue una gran equivocación. Mucha de la gente que apoyó el Brexit ahora está confesando su error y su arrepentimiento. Su salida de la Unión Europea. Sí, esto en, en, en ciertos círculos que no son los más eh, liberales en, en ciertos círculos que apoyaron el Brexit, esto se está aceptando ya que fue una equivocación. Y, eh, y el problema es qué se hace ahora, ¿no? ¿Qué se hace con los restos de lo que se rompió? Eso es lo que creo que está tratando de, de definir el país en un momento que es muy difícil, con una guerra en Ucrania, mmm, con una crisis económica que, que amenaza, que está ya sacando las orejas, ¿no? El lobo. Y, um, y creo que en términos generales eso es lo que me ha tocado ver. Es un, un país que pasa por un momento de mucha incertidumbre y que no sabe muy bien cómo, cómo, cómo lidiar con él. Um, yo espero que, que de esto se salga lo más pronto posible y espero sobre todo que sea en alguna medida reparable esa ruptura de las relaciones con Europa, porque a Europa le beneficiaba mucho la presencia. Del Reino Unido, y, y creo que el Reino Unido tenía muchas, recibía muchos beneficios de su unión con Europa. De manera que veremos, veremos qué pasa. ¿Cómo compararías Latinoamérica de saber con Europa? Pues creo que en, en Latinoamérica ahora hay un movimiento, un cambio de paradigma político que en cierto sentido es el opuesto a lo que está sucediendo en Europa. Mientras que en Europa eh, hay, en, muchas, en muchos países eh, cuya presencia es importante en la Unión Europea, hay movimientos hacia el autoritarismo hacia autoritarismos de corte nacionalista, como el de Víctor Orbán en Hungría. Eh, Polonia pasaba también por movimientos similares y desde luego la extrema derecha está en auge en las democracias de la Europa Occidental. Eh, en Francia y en España, la extrema derecha tiene una representación en el Parlamento que no tenía hace cuatro años. Aquí ha cambiado algo. En Europa. Hay movimientos que le han abierto un espacio a la extrema derecha que es muy incómodo y muy nocivo para, para la salud de, las, um, de estas democracias. Y mientras eso pasa, en América Latina hay en algunos países un movimiento inverso eh, hacia, hacia una izquierda. Eh, democrática, como en Colombia, como en Brasil, como en Chile, que son en todos estos lugares, son movimientos que reciben mucha resistencia, mucha oposición, y que tienen que negociar muchas cosas, pero eso está bien, la democracia es eso, la democracia es negociar. Eh, y al mismo tiempo hay esos, esos regímenes, eh, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, que son... Eh, verdaderos sistemas de, de violación de los derechos humanos, de las garantías democráticas, mmm, y, que son, y que son problemas con, con los que tenemos que lidiar en Latinoamérica. Um, pero en cierto sentido, lo que decía antes representa una especie de contrario, ¿verdad?, de lo que está pasando en Europa. Yo creo que eso es lo que veo. Hay una relación inversa eh, en, entre muchos países europeos y estas democracias latinoamericanas de las que te hablo. ¿En qué estado se encuentra Colombia? Pues es un momento muy interesante. Desde luego, a mí el hecho de que tengamos nuestro primer gobierno de izquierda en la historia, uh, es decir, el primer gobierno que se presenta como un movimiento de izquierda y es elegido como un movimiento de izquierda, a mí me parece terriblemente importante y positivo. Um, yo he tenido siempre y lo he dicho serios reparos con la figura de Gustavo Petro, el presidente. Eh, pero este movimiento de izquierda que ha llegado al poder no se acaba con Gustavo Petro, no se limita a Gustavo Petro, eh, sino que es, es algo que va mucho más allá de él y que implica muchas más cosas. Y a mí me parece que hay muchas, muchas consecuencias muy positivas, muy necesarias, muy urgentes de lo que es la llegada de este gobierno al poder. Además, creo que eh, el presidente ha puesto sobre la mesa de la conversación internacional temas muy importantes. Yo siempre he defendido, por ejemplo, la necesidad de legalizar la droga como, como medio para, eh, como mecanismo para acabar con los efectos tan destructivos que la droga tiene en nuestras, en nuestras vidas políticas, en, en nuestras realidades sociales la violencia extrema, ¿no? la corrupción, las guerras, um, que, que desaparecerían si la, si la droga dejara de producir los enormes, las enormes cantidades de riqueza que produce por el hecho de ser ilegal. Y eso lo ha dicho el presidente eh, con mucha autoridad y, y, eh, y yo eso lo saludo. Um, creo que hay... hay, hay hay razones para, eh, para alegrarnos del cambio que está viviendo Colombia. Um, luego creo que se pueden hacer también reparos, pero eh, en general creo que eh, este cambio era algo necesario y urgente eh, para mi país y, eh, y, y en términos generales es positivo. ¿Qué tienes ahora en mente? ¿Tienes ya proyectos para escribir? Pues eh, ahora mismo llevo un año concentrado en unas conferencias que estoy dando en, en la Universidad de Oxford, unas conferencias que se llaman Las Weidenfeld y que son una institución muy bonita en, en la universidad. Y, eh, y son unas, unas conferencias en las que he estado pensando durante un par de años uh, y que giran todas alrededor de estos temas de los que hemos estado hablando, de la necesidad de la ficción el para qué y el por qué de la ficción no para qué la leemos para qué la escribimos qué nos da la ficción que no que no nos da ninguna otra manera de contar el mundo son temas que, que, en los que trato de reflexionar y que me han ocupado durante los últimos dos años pero desde luego que al mismo tiempo hay un proyecto de novela presente um, siempre ocurre lo mismo conmigo que desde la idea original hasta el momento en que me siento a escribir un libro pueden pasar ocho, nueve, diez años. Y este proyecto en el que estoy pensando nació más o menos hace diez eh, hace años. Um, y tiene que ver nuevamente con um, el pasado, nuevamente con el mundo de las fuerzas de la historia y de la política, um, y con mi país, que es fatalmente lo que más eh, preguntas me, me sugiere, ¿no? En cierto sentido. Un novelista es del lugar que más preguntas le, le propone y ese lugar para mí es Colombia. Juan Gabriel Vázquez, qué agradable esta conversación contigo, tan inteligente, brillante como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en tratos y retratos. Hasta pronto. Muchas gracias Silvia, para mí fue una conversación agradabilísima como siempre contigo y ha sido un placer estar aquí. Desde Colombia y en México Juan Gabriel Vázquez y Silvia Lemos.